Para el liberalismo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Libertad, igualdad y justicia. Unidos en solidaridad y amor al prójimo, con relevancia en el individuo, el ordenamiento jurídico de la nación y el irrestricto respeto a los derechos humanos. Esto es PLCTV, el canal. Septiembre, mes de la patria. La batalla de San Jacinto fue una batalla acontecida el 14 de septiembre de 1856 en la hacienda homónima, ubicada a 42 kilómetros al noreste de Managua. En la histórica batalla de San Jacinto, 160 efectivos de las fuerzas patriotas del ejército del Septentrión, de los cuales 60 eran flecheros indígenas de Yucul, encabezado por el coronel José Dolores Estrada, derrotaron a 300 filibusteros enviados por el estadounidense William Walker, comandados por Byron Cole, quien pretendían apoderarse de Centroamérica. En la actualidad, su conmemoración cada 14 de septiembre tiene un valor similar al de la independencia, y forma parte de la fiesta patrias de Nicaragua, donde se recuerda solemnemente el patriotismo, la valentía, la ética y los principios de los que defendían la soberanía del país. Andrés Castro Estrada fue un campesino y soldado nicaragüense que se destacó durante la batalla de San Jacinto, cuando a falta de munición en su rifle de chispa, derribó de una certera pedrada a un filibustero que osaba saltar el corral de madera en la posición que él defendía. Es un héroe nacional de Nicaragua y su acción heroica es, por autonomacia, el más recordado gesto de valentía, decisión y patriotismo en la defensa de la soberanía e integridad nacional de Nicaragua. A 167 años, Nicaragua sigue siendo libre de los filibusteros. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Hoy, los aquí presentes,
Creemos que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y que como hace 130 años estamos dispuestos a dar la vida si es necesario por defender la patria y nuestro derecho a vivir en libertad. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva el PLC! ¡Viva! La libertad que un hombre hizo realidad y hoy conmueve nuestro cuerpo y espíritu de ser nicaragüense. ¡Viva la Revolución Liberal de 1893! ¡Viva! ¡Viva José Santos Zelaya! ¡Viva! ¡Viva el Partido Liberal Constitucionalista! ¡Viva! 130 años de la Revolución Liberal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Muy buenos días, correligionarios que nos miran en todo el territorio nacional de frontera a frontera, y hoy tenemos la grata presencia de la secretaria de la Juventud del Partido Liberal Constitucionalista, licenciada Sofía Gadea, con quien vamos a tener una amena plática sobre cómo se viene evolucionando este trabajo que se realizan en todos los departamentos y municipios del país con la juventud liberal. Buenos días, Sofía. Buenos días, don Ronald. Buenos días a todos nuestros correligionarios que ya están conectados a través de nuestro programa. Bueno, nosotros queremos, ¿verdad?, aparte de que vas a saludar a todos los que nos están viendo, queremos también saludar. Aquí tenemos varias personas que nos están enviando. Carlita Canales, buenos días, correligionarios. Saludos desde Granada. La presidenta departamental de Granada nos están saludando también. Zun Almendares, viva la juventud liberal. Y esa es parte de los envíos que nos dan a través de la cuenta del PLC TV. ¿Cómo está trabajando usted con esos 87 jóvenes concejales que están regados en todo el país y que día a día están trabajando en sus municipios? Bueno, en sí estamos trabajando con nuestro secretario, en este caso municipal, de la Juventud del Partido Liberal Constitucionalista, donde conformamos la Secretaría Nacional de la Juventud, donde somos 170 jóvenes inscritos, en este caso secretarios departamentales 17 y 153 secretarios municipales de nuestra organización partidaria, donde conformamos en este caso la Juventud Liberal del Partido Liberal Constitucionalista. Entre ellos, en eso, en las elecciones pasadas del año pasado quedaron 87 jóvenes que son concejales, que es lo que va a su pregunta, 87 jóvenes que son concejales de nuestro Partido Liberal Constitucionalista, en un gran porcentaje, y sobre todo la importancia de la participación activa de los jóvenes dentro de esos consejos municipales, y que el Partido Liberal Constitucionalista le da la oportunidad a los chavalos y chavalas de participar, porque con equidad de género el 50 y 50. Entre ellos tenemos 7 jóvenes que son jefes de bancada, que son los que llevan la voz cantante dentro de esos concejales, dentro de esos
los consejos municipales, que es la voz cantante de la juventud liberal, que es la voz cantante dentro de esos consejos municipales por parte de nuestra institución política partidaria. Tenemos en el departamento de León, en el municipio de Quetzalguaque, tenemos en el municipio de Niquinomo, que es el departamento de Masaya, tenemos en el San Rafael del Sur nuestro joven, que es Otoniel Espinosa, que fue el chavalo del cambio, el chavalo que el año pasado dio todo por todo en San Rafael del Sur. También tenemos en Ciudad Sandino, que es aquel departamento de Managua, en San Miguelito, lo que es Río San Juan, en Maco Elicio, Nueva Segovia, en Cebaco, en Matagalpa. Entonces, estos siete jóvenes son jefes de bancada dentro de sus consejos municipales, representando a nuestro partido. Y como decía, en todo el país tenemos un total de 87, tenemos en Nueva Segovia, tenemos en Madrid, tenemos en León, Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, Buaco, Chontales, Matagalpa, un inmenso, tenemos 21 de los chavalos y chavalas que son jóvenes, son concejales, Jinotega, Larraaz, Raán y Río San Juan. Entonces, de todo esto tenemos 16 departamentos que hay jóvenes que son concejales municipales hoy en día. La gran oportunidad que da el Partido Liberal Constitucionalista a los chavalos y chavalas que se organizan dentro de nuestra organización partidaria. Ahora, de estas reuniones que usted tiene y sostiene con estos jefes de bancada, estos siete jóvenes, ¿cuáles han sido esas demandas que están solicitando los jóvenes, la mayoría en proyectos quizás deportivos o recreaciones activas para integrar a más jóvenes? Así es, los chavalos y chavalas, los jóvenes en sus consejos municipales están demandando lo que está demandando la población. Ellos normalmente se reúnen con las juntas directivas municipales donde están nuestros afiliados y llevan la demanda de nuestra ciudadanía, no solamente de la juventud, sino también de la población en general, para llevar la demanda de los proyectos a los cabildos, a las sesiones, en los proyectos que son recreación, proyectos de deporte y sobre todo también con las ayudas sociales a nuestros correligionarios. Y usted ha participado últimamente en los foros del Parlacén, ¿verdad? Ha estado activo últimamente en esos foros. ¿Cuáles son esos temas importantísimos que han tocado recientemente ustedes como la Secretaría de la Juventud? Agradeciéndole, ¿verdad?, a nuestro diputado del Parlamento Centroamericano, a la licenciada Socorro Reyes, y de igual manera al diputado Luis Rosales, exsecretario de la Juventud, que nos han hecho la invitación a nosotros, en este caso a mi persona como Secretaria Nacional de la Juventud. Y por cierto, el día de ayer participamos en uno de los temas súper importantes, un foro del Parlamento Centroamericano que fue a través de la herramienta de Zoom. Porque recordemos que el Parlamento Centroamericano se conforma entre todos los países de Centroamérica, y de igual manera ayer tuvimos un excelente foro que fue Juventud Política y el Impacto de las Redes Sociales. También los temas de liderazgo, el tema también al joven Noel. En diferentes departamentos han venido participando los chavalos y chavalas para que se vengan formando por parte del Parlamento Centroamericano, con excelentes panelistas de Honduras, República Dominicana, del Salvador, Panamá, con excelentes temas. Y sobre todo el de ayer fue bastante motivador, porque sabemos que la herramienta fundamental de hoy en día, y no solamente para los jóvenes, son las redes sociales. Así es, y las redes sociales bien aprovechadas, ¿verdad?, por la juventud. ¿Qué orientaciones tiene usted para estos concejales que puedan tratar de involucrar a más jóvenes de los que quieran integrarse y que no están viendo la posibilidad de cómo llegar al partido? ¿Cómo están haciendo ustedes? Mira, el trabajo es de la mano, porque nosotros como estructura orgánica partidaria iniciamos del punto de la junta directiva municipal, que es el punto que estamos trabajando ahorita como Secretaría de la Juventud, donde estamos conformando la junta directiva municipal, la junta directiva departamental, la junta directiva distrital del departamento de Managua. Entonces ese es el punto de partida. Ellos trabajan de la mano. Muchos de ellos que son concejales son los secretarios municipales de la Juventud del Partido Liberal Constitucionalista, han tenido la oportunidad de ser concejales, entonces están trabajando de la mano con la organización, la formación política, la capacitación y sobre todo el llamar, como usted dice, más jóvenes a motivar ser parte de nuestra organización política. ¿Qué punto? De que ellos son ejemplos de superación partidaria y que nuestro partido les da la oportunidad de que hoy en día ellos sean parte de su
municipalidad. Hay concejales jóvenes, así como Santiago, como Henry, como Michael Pacheco, que están tratando de involucrarse más en el partido y que están llevando a cabo tareas que involucren a esos jóvenes. ¿Cómo está la participación de las mujeres jóvenes? Vea, nosotros tenemos la participación el 50 y 50, lo que mandata la ley, dentro de nuestra organización juvenil, donde nosotros pues es 50 y 50. En las juntas directivas municipales que se están conformando en el territorio, a nivel nacional, en los 17 departamentos y los 153 municipios, uh-huh. Son tres, en este caso, 50 mujeres, 50% mujeres, 50% varones, porque llevamos la equidad de género. Entonces estamos trabajando de la mano también, porque dentro de nuestra secretaría casi más del 50% del sector es mujer, y de igual manera el otro 40%, 60% mujer, 40% varón. Sabemos que siempre somos más representativas las mujeres. Sin embargo, pues los varones también son parte de nuestra estructura, y recordar que los chavalos y chavalas que quieran ser parte de nuestra organización política partidaria tienen que tener entre 16 a 30 años, estar gozando de su, en este caso, de sus derechos civiles y políticos libres, para poder ser parte de nuestra organización, estar ya, en este caso, con su cédula de identidad, ser parte para poderse afiliar, y sobre todo querer tener el entusiasmo, sobre todo por la libertad, por la democracia de nuestro partido y de nuestra amada Nicaragua. Hablando sobre esta alegría que tienen de participar en política, ¿cómo están los ánimos de la juventud allá en el Caribe de cara a estas elecciones regionales? ¿Cómo se están motivando? Estamos motivándonos. Ya se está trabajando en estas dos regiones, como es en la región norte. Tenemos a un joven, que yo me siento súper orgullosa, de Orlin. Es un muchacho que ha venido trabajando desde años y años atrás, toda su juventud. Podemos ver un rostro joven siendo presidente regional de la Costa Caribe Norte, que con mucho esfuerzo ha venido trabajando, se ha desempeñado, ya es concejal regional, en este caso de la Costa Caribe Norte, ahora es presidente regional. Entonces ese es uno de los ejemplos y esfuerzos que miran nuestros jóvenes, que vean que son ejemplos de superación partidaria y que hoy se está trabajando. De igual manera, nuestra diputada Magdalena Herrera le está dando la oportunidad, y no solamente ella, sino es el partido en sí, le está dando la oportunidad a los jóvenes de organizarse. Se están organizando, como le digo, las juntas directivas municipales, se anda trabajando en el territorio, y sobre todo dentro de esas circunscripciones que se van a elegir a los candidatos, que ya está aprobado nuestra documentación para ver quiénes pueden optar a ser concejales. Entonces, dentro de ellos también tienen el derecho los jóvenes de participar y ser precandidatos a ser candidatos electos de nuestra organización partidaria. Derlin Marín dice: saludos desde Matiare, correligionario, viva el Partido Liberal Constitucionalista. Trinidad Guillén desde Chinandega le saluda, y la presidenta municipal. Trinidad Guillén dice: viva la juventud liberal. Que viva. Es parte de toda la gente que nos está viendo ahorita. Por supuesto que pueden enviar su saludo a la cuenta del Partido Liberal, y también agregarse o llamar y participar y preguntarle a Sofía algunas inquietudes que quieran tener sobre cómo se viene desarrollando todo este trabajo. Aprovechando estos foros del Parlacén, ¿qué otras oportunidades tienen de integrarse a nivel centroamericano ustedes, o coordinarse para poder mejorar en algunas capacitaciones a nivel de Centroamérica? Mira, nosotros en sí, la verdad que estamos muy agradecidos, porque nos estamos formando nosotros como líderes, para nosotros formar a nuestros secretarios municipales, departamentales, porque es una herramienta fundamental la capacitación, la formación política. Nosotros estamos trabajando en cinco ejes fundamentales de nuestra organización partidaria, y sobre todo en la Secretaría Nacional de la Juventud, como es la organización, la formación política, que es la capacitación, la comunicación, la unidad, sobre todo nosotros los chavalos y chavalas, y el desarrollo social. Entonces nos viene esto siendo como una herramienta de trabajo para nosotros podernos capacitar y dar fruto en nuestra amada Nicaragua, como es capacitar a nuestros jóvenes. Y nosotros ahorita, con nuestro calendario de trabajo, ya estuvimos en el departamento de León,
el 10 de septiembre, sí. Con nuestro secretario de organización, quien capacitó el Por qué soy liberal, la organización departamental de, en este caso, del departamento de León. Entonces, ahí estuvieron también presentes nuestros 10 secretarios, que por cierto tienen un excelente presidente departamental, que es el joven licenciado Michael Sánchez, quien es concejal municipal del municipio de León, muy activo, y por cierto debe estar conectado. A quien le envío un fuerte saludo, que está organizando ya esas 10 directivas municipales, donde son 10 municipios, 10 directivas municipales, ahí estuvieron los 10 jóvenes presentes. Entonces esa es la forma activa de que nosotros estamos formándonos para formar a los chavalos y chavalas. Ahorita también en el mes de octubre vamos a tener reunión con los presidentes distritales y municipales del departamento de Managua, también para capacitarlo, porque recordemos que el partido ha pasado por un momento de por un proceso de reestructuración, donde muchos de los chavalos y chavalas son nuevos y son jóvenes y necesitan saber el ideario liberal. ¿Por qué soy liberal? ¿Por qué debo participar e integrarme dentro del Partido Liberal Constitucionalista? No es porque mi mamá o mi papá sean liberales, no es eso, es por qué soy liberal, identificarme por qué yo quiero estar dentro de mi partido. Entonces, ese es parte de nuestro trabajo como Secretaría Nacional de la Juventud, de la mano con la Secretaría Nacional de Formación Política y de la mano de la Secretaría Nacional de Organización, para trabajar en conjunto de formar a los chavalos y chavalas para que estén activos, para que estén preparados y ya estemos listos para unas futuras elecciones como son en el 2026-2027, que van a ser ellos los protagonistas de esas elecciones. Mire, yo creo que hay una buena oportunidad, porque creo, me da la impresión de que ustedes tienen dentro de la juventud gente que viene desde muy pequeño trabajando en la juventud liberal y que hoy son grandes dirigentes, como ya lo mencionaba Michael Pacheco, por ejemplo, a Orlin, gente que sí está dispuesta a seguir capacitando sobre lo que es el liberalismo a los nuevos jóvenes. También tienen, aparte de estos jóvenes, otros jóvenes que son liberales desde pequeño. Claro, nosotros como Juventud Liberal los hemos venido formando. Un vivo ejemplo para mencionar es nuestro diputado del Parlamento Centroamericano, el diputado Luis Rosales, fue exsecretario de la Juventud Nacional, un chavalo que se vino formando de años tras años, fue diputado suplente. En su primera instancia diputado suplente para la Asamblea Nacional, hoy es diputado del Parlamento Centroamericano propietario. Entonces estas son las oportunidades que viene dando el partido, un excelente joven que contamos con él, en que ya no está tan joven, de los 30 para abajo, pero sí de los 30 a los 35, a los 40, que es parte de ese relevo generacional que nos ayuda a nosotros para poder capacitarnos y formarnos. También está el ejemplo de Franklin Martínez, que es un chavalo liberal excelente, que ha venido formándose, ha estado constante la disciplina, sobre todo partidaria dentro de nuestro partido, cumpliendo con nuestro estatuto, hace que hoy esos jóvenes que han dado todo por el todo, que han andado, como decimos el buen nicaragüense, caiteando, pegando papeletas, así hemos empezado todo, como decimos el buen nicaragüense, porque ¿dónde está la esencia del liberalismo? De nosotros, en el campo, de ahí viene todo nuestro fervor liberal, sobre todo como que han venido nuestras familias llevando de descendencia en descendencia de liberalismo, y eso ha venido a desarrollar que nuestras generaciones hoy en día todavía, digamos, hay liberalismo, hay para rato, y podemos seguir nosotros formando a nuestros chavalos y chavalas, y sobre todo capacitándoles, como les decía anteriormente, del por qué soy liberal. Es decir, lo que aquí podemos ver es que no han sido chavalos al bolsazo, como dicen, que los han traído. No, nada que al bolsazo, sino que son chavalos y chavalos formados de años tras años, que hoy están al frente de nuestra estructura partidaria, y no son los chavalos que andan pegando papeletas, sino que son chavalos que hoy están al frente, y somos otros los que ahora, otros que estamos atrás, que en pronta y futuras elecciones van a estar al frente. Pero ¿qué significa? ¿Qué se necesita para esto? Organizarse, formarse, capacitarse, estar unido, estar disciplinado, y sobre todo cumplir con los estatutos de nuestro partido, y sobre todo también el respaldo y apoyo a nuestra presidenta nacional, licenciada María de Osuna, que ella ha sido el punto frágil y de lanza que le ha dado la oportunidad
a los jóvenes de participar en las elecciones. Un dato súper importante, y es que son 87 chavalos y chavalas que son parte de los consejos municipales, que antes no se miraba eso. O sea, antes te decían el relevo generacional, pero ¿qué? Hacerle bulto a los adultos y estar atrás de la mesa. No, los chavalos están al frente de la mesa, están llevando los proyectos, están trabajando, están formando, están capacitándose, son parte de la estructura y andan caiteando, como decimos el buen nicaragüense, buscando a los chavalos y chavalas para que sean parte de la estructura partidaria. Y esa oportunidad solamente le ha dado esta nueva organización que está al frente, como dice Miguel Rosales, el bus, el que tiene la llanta, el que está engrasado y que lo va manejando, y su dirigente es la licenciada María de Osuna, junto a toda la organización partidaria, como es su Comité Ejecutivo Nacional, que la respaldamos, su Junta Directiva Nacional y todos los directivos a nivel nacional. Porque antes se hablaba de secretario de la juventud a una persona que tenía más de 40 años. Y exactamente. Ahora hay un relevo. Ahora hay un relevo generacional constante, por decir, todos los miembros que quieran ser parte de nuestra organización partidaria tienen que tener, como lo dice nuestro estatuto, de 16 a 30 años. Ninguno de los chavalos de 87 tiene más de 30. Y ninguno de nuestras estructuras partidarias tiene más de 30. O sea, somos entre 16 a 30 años. Por decir yo, que soy la secretaria nacional de la juventud del partido, tengo 26 años. Entonces, así es el proceso. Vamos, después vamos a ser nosotros los que estamos más de 30 y serán otros chavalos estos que se están formando, porque como es de 16 a 30, tal vez yo ya voy a tener tus 35 y que sabremos que uno de estos chavalos y chavalas que se están formando sean los que hoy estén aquí, como estoy yo, siendo el secretario nacional de la juventud del partido, o en futuras elecciones siendo los concejales, diputados y los que estén al frente de la nación. ¿Qué mensaje le darías vos a la gente que nos están viendo allá en El Tortuguero, por ejemplo, donde se están organizando de cara a las elecciones, a esa juventud motivadora que quiere participar en esas elecciones? Que sigan con la bandera guardia, como decimos popularmente los nicaragüenses, que sigamos con la moral alta, muy alta, y sobre todo la organización del partido y con la juventud, para que sean ellos los defensores de del voto ciudadano en estas elecciones regionales, para que seamos nosotros los jóvenes los protagonistas, los que estemos al frente, mujeres y varones jóvenes, que sean parte de estas elecciones regionales, y que también no solamente sean los fiscales, sino que también que ellos sean parte de estas inscripciones para los concejales y vayan a los consejos regionales también a dar la batalla este próximo año en las elecciones regionales. Y recientemente tuvieron también una capacitación sobre la ley presupuestaria, ¿verdad? También. Así es, los jóvenes se han estado capacitando. De igual manera, la estructura en general, el licenciado Lester Flores ha dedicado su tiempo, él es el delegado, de igual manera el diputado Álvaro Rivera en la Costa Norte, y han ido a trabajar de la mano con Orlin, con la diputada Magdalena, para formar a todos nuestros líderes y estén súper preparados en estas elecciones regionales. ¿Y qué le podrías decir vos de mensaje a la gente que promueve la violencia contra la mujer? Y en algunos casos estamos viendo que se han incrementado las víctimas de femicidio, van 60 mujeres ya en lo que va del año en los asesinatos, y en esta, ¿qué mensaje le darías vos? Vean, la verdad que es un tema súper bastante, ¿cómo le podría decir yo? Delicado. En el aspecto de los femicidios, he sido una de las fiel creyentes que solamente denunciando a la mujer, nosotros como mujeres podemos parar y erradicar lo que es la violencia hacia nosotras las mujeres. Si vos, mujer, que me estás escuchando, me estás viendo de nuestro programa, de nuestro partido, estás sufriendo violencia en tu hogar, o estás sufriendo violencia, no solamente la violencia intrafamiliar, sino la violencia política también, que a veces se da en muchos casos, alistate, anda a la comisaría de la mujer, porque para eso están aperturadas las comisarías de la mujer, para que vayas a denunciar. Deja el miedo y no seas parte de ser siendo víctima de un femicidio, porque no solamente sufrir violencia con que te maten, sufrir violencia física, sufrir violencia verbal, sufrir violencia psicológica. Entonces vos, está en tus manos que vos como mujer vayas, te armes de valor, ahí va a estar una oficial mujer, que es la que te va a dar acompañamiento, es la que te va a llevar tu caso, para que vos no seas parte de, ya está, ya hay 60, que no sean las 61 mujeres de este año
que vaya a estar en femicidio, que ya no esté con nosotros, sino queremos que las mujeres tomen sus derechos como mujer y también vayan y denuncien entre las comisarías de la mujer. Y a esos hombres, que no solamente es con la violencia intrafamiliar en sus hogares, sino a esos hombres que son misógenos, que tienen la forma obsesiva en contra de nosotras las mujeres políticamente, las agresiones verbales sin fundamento, aquel odio visceral, la verdad que son varones, hijos de mujeres, y deberían de recordar siempre eso, que vienen del ser mujer, o sea, vienen de un ser divino que ha dado Dios, que ha dado la vida por la mujer, y sos creado por una mujer. A un varón no le luce hablar mal, referirse mal de una mujer, sobre todo cuando vienen de caballeros que son de alta, ¿cómo se llama? De altos niveles económicos, o altos licenciados, no es necesario tener ese tipo de educación, porque a veces los que están en el campo, las personas que no tienen educación, son los que tratan mejor a veces a la mujer. Entonces, considero y creo que la mujer aquella que está sufriendo violencia, que denuncie, y aquella mujer de igual manera que no se quede callada, que hable, que diga, estoy sufriendo violencia, me siento hostigada, me siento violentada, mis derechos. Recordemos que hay una ley, ¿verdad?, que es la 779, en este caso para las mujeres. Hay una cartilla que está apoyando muchísimo, que se han dado dando, hasta en los barrios se han dado dando. Hay penalidades. Hay eso. Penalidades también sobre eso. Entonces, no hay de decir la mujer, no tengo quien me ayude, no. Hay un cuerpo, en este caso, que le va del Estado, y es sobre todo las comisarías de la mujer. Ahora hay 262, se inauguró una recientemente. Exactamente, las comisarías de la mujer. Entonces, esa es tu herramienta fundamental. Sufrir violencia, denuncia. Entonces, para que no sea la 61 de mujeres víctimas de femicidio. Y a la juventud de aquí de Managua, por ejemplo, de los 7 distritos de Managua, los 7 distritos del PLC, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías vos a esas jóvenes que andan buscando, dicen, bueno, yo me quiero organizar, pero que no sé cómo hacer, quiero saber dónde me puedo ir a inscribir, dónde me puedo ir a registrar para estar participando en el Partido Liberal? Mira, nosotros aquí en Managua tenemos a nuestra secretaria departamental de Managua, quien es Marileice, una joven estudiante de contabilidad muy buena, que acá en nuestras instalaciones del 380, sí, está la sede, en este caso del departamento de Managua, donde se puede venir a abocar. Si quieres ser parte de la estructura partidaria, tienes que estar entre los 16 y 30 años. Uh-huh. De igual, los deseos de participar y trabajar por nuestro partido y sobre todo por nuestro país. De igual manera, nosotros vamos a estar en este próximo mes de octubre trabajando el tema de organización, especialmente en los 7 distritos y 8 municipios de Managua, donde vamos a conformar las juntas directivas municipales con nuestros afiliados, jóvenes, y sobre todo de la mano con cada presidente municipal adulto, porque yo siempre he sido fiel creyente que un buey joven tiene que ir con un buey viejo, como decimos normalmente los nicaragüenses, de la mano, experiencia y juventud, para seguir trabajando con este proyecto de organización de nuestro Partido Liberal Constitucional. Dice Derlin Marín, saludos a nuestra secretaria de la Juventud Liberal Constitucionalista, Alejandra Palacio, dice, vive el PLC, Michael Sánchez Pacheco, ahí está, mira, está Michael, está activo. Saludos a Michael. Dice, saludos, Sofía, presidenta nacional de la juventud, aquí en León, trabajando duro con la juventud, vive el PLC y nuestra presidenta nacional. Saludos, Sofía, presidenta nacional de la juventud. También Marta López Sánchez dice, viva nuestro partido PLC. Saludos a nuestra diputada. Las mujeres y viva la juventud liberal. Ahí te están escribiendo, saludándote. Y gracias también a don Jorge Iría, secretario nacional de comunicación, que nos brindó la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Y qué le dirías a Michael Sánchez Pacheco, ya que está trabajando en León constantemente? Que siga trabajando, que organice sus 10 municipios, ya tiene toda la documentación para ir a realizar sus juntas directivas municipales, que trabaje de la mano con la doctora Eneida, diputada Eneida Escoto, un trabajo organizativo firme, fiel, a quien tiene mucho apoyo. De igual manera, es un chavalo que se ha ganado a pulso su concejalía, el lugar donde está, un joven que se ha destacado. Ha sido parte de nuestra estructura
juvenil de organización de hace muchos años. Oiga, él tiene 29 años, si no me equivoco. Entonces, él va a dejar esa organización fuerte y sé que se la va a entregar a uno de los chavalos que está organizando. Esas son parte de las semillas. Son parte de las semillas que se ha venido trabajando. Se sembraron desde hace tiempo. Desde hace tiempo y hoy vienen floreciendo. Y hoy él es un ejemplo vivo de la oportunidad que da el Partido Liberal Constituyente y sobre todo la oportunidad que nos ha venido brindando nuestra presidenta nacional, licenciada Marieta Osuna. Correcto, nosotros te agradecemos, Sofía, por haber estado con nosotros. Nos esperamos que no sea la primera ni la última que estés aquí presente para que nos estés indicando también sobre las próximas participaciones que vas a tener en los foros del Parlacén y lo que ustedes vayan avanzando. Aquí es necesario que lo vayan conociendo los correligionarios a través del partido y a través del programa del PLC y que nos estén indicando qué es lo que están haciendo próximamente. Muchísimas gracias y agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas y sobre todo un fuerte saludo a todos nuestros correligionarios jóvenes, mujeres valientes y igualmente hombres que son correligionarios de nuestra organización política partidaria. Un fuerte saludo y abrazo. Un abrazo y venimos luego de unos minutos, seguimos en el programa. El liberalismo rechaza toda conducta extrema, renuncias a los eufemismos y a las posiciones eclécticas, pregoniza la armonía funcional y solidaridad del individuo y de la sociedad. El liberalismo busca mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de las personas. Es una doctrina que evita los privilegios y la explotación del hombre por el hombre, porque vulneran la equidad, igualdad, la fraternidad y la solidaridad humana. Por eso y más, ¡viva el liberalismo! Partido Liberal Constitucionalista, PLC. El liberalismo rechaza toda conducta extrema, renuncias a los eufemismos y a las posiciones eclécticas, pregoniza la armonía funcional y solidaridad del individuo y de la sociedad. El liberalismo busca mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de las personas. Es una doctrina que evita los privilegios y la explotación del hombre por el hombre, porque vulneran la equidad, igualdad, la fraternidad y la solidaridad humana. Por eso y más, ¡viva el liberalismo! Partido Liberal Constitucionalista, PLC. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. ...130 años de la Revolución Liberal. Logros de la Revolución Liberal. Definió el gobierno como republicano, democrático y representativo. Estableció la independencia de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Dio principal énfasis a los derechos y garantías de ciudadanos, libertad, igualdad y justicia por igual. Suprimió la pena de muerte, no ir a prisión por deuda y por las de agricultura. No ser arrestado sin orden de autoridad competente. Estableció el derecho de habeas corpus. La educación primaria debería ser gratuita, obligatoria, libre y laica. Libertad religiosa y puso en igualdad de condiciones a cualquier religión. Estableció la autonomía municipal, la independencia de los gobiernos locales. No a la reelección presidencial, gobierno de 4 años. El sufragio se convirtió en universal, directo y secreto. Estableció la obligación de votar. El matrimonio civil no solo eclesiástico. Laicización de los cementerios. Los pobres
antes no tenían derecho a enterrar en ellos a sus deudos. Respeto a la propiedad privada y libre ejercicio de la industria, comercio, de los oficios y profesiones. Reconoce el derecho de autor, la propiedad intelectual. Libertad de expresión, reunión y asociación lícita. Prohibió los monopolios agrícolas. Estableció que todo servicio o trabajo debería ser remunerado. 130 años de la Revolución Liberal. ¿Qué es ser liberal? Se llama liberal a aquella persona partidaria del liberalismo como ideología política, que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la limitación de papel del Estado en la vida ciudadana. 130 años de la Revolución Liberal. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Estás en sintonía con PLC TV, el canal. Continuamos aquí en su programa El PLC Habla con su Pueblo, luego de esta interesante entrevista con la licenciada Sofía Gadea, hablando sobre el activar de todo el Partido Liberal Constitucionalista en todos los municipios y departamentos, a como ustedes lo escucharon, estos 87 jóvenes concejales que ahí están trabajando, como Sánchez Pacheco, como otros allá en departamento de Masaya, y por supuesto Marry Pavón, que en nos Chontales está escribiendo también nos está diciendo, muchos jóvenes en Chontales, Matagal, mucha juventud en León, y ahora todos los de la Costa Caribe Norte y Sur que van a participar en cargos de elección popular, de elección popular, no solamente hombres sino también mujeres. Así es, y dice Marry Pavón: saludes a nuestros panelistas por dar oportunidad a la juventud de expresarse ante la nación, ante todos los jóvenes liberales. Este es el Partido Liberal. Este es el Partido Liberal y esta es la juventud. Este es el programa de ustedes. Ustedes deciden y aquí pueden presentarse el día que ustedes quieran, y están abiertos estos micrófonos, estas cámaras, para cualquier tipo de disertación sobre la que quieran expresar a la ciudadanía, y sobre todo a sus miembros correligionarios del PLC y directivos que tienen en todo el territorio nacional, así como lo ha hecho Sofía Gadea, así como lo hace Franklin, como lo hace pues este Michael Sánchez Pacheco, sí, como lo hace aquí Sánchez Pacheco. Puedes venir un día al programa y hablamos aquí, igual que están las actividades que están Merry haciendo Pavón, el León. Habló también, a Merry Pavón y a todos los que nos están viendo, pues pueden venir aquí al programa. Solo se ponen de acuerdo con don Jorge: mira, don Jorge, voy a llegar tal día, puedo llegar tal día, quiero hablar ahí sobre las actividades que estamos realizando en el municipio, en la comarca o en el departamento. Y eso es lo que se, para eso es este programa, para eso precisamente, porque ustedes son el presente del PLC, la juventud es el presente, es la acción del Partido Liberal Constitucionalista, es la defensa de sus comunidades, de sus barrios, de sus hogares. Entonces, por lo tanto, ustedes son los que deberían de estar aquí, y estos micrófonos, estas cámaras, todo está a disposición de cada uno de ustedes, con el liderazgo que siempre han presentado en defensa de aquellos derechos del Partido Liberal Constitucionalista, en la búsqueda no solamente de los proyectos para desarrollar sus comunidades, sino también de su familia. Hay algo, un tema que lo vamos a tocar con Sofía o con cualquier miembro de la juventud que se anime a venir, que es el tema de la migración. El por qué los jóvenes se tienen que estar yendo. Sí, no deberían de irse, ¿verdad? Arriesgando.
Sí, arriesgándose, no deberían de irse. A Costa Rica o a Honduras o a cualquier otro lugar, cuando aquí perfectamente podemos nosotros, mediante el diálogo, poder impulsar todas aquellas políticas y proyectos que verdaderamente necesitamos desarrollar, no solamente para los correligionarios, sino para todos los ciudadanos. Creemos que el diálogo es la premisa principal, el eje para resolver cualquier tipo de crisis, mucho menos nosotros podemos tener conflictos cuando los podemos resolver dialogando. Así es, y estos 87 jóvenes concejales que por supuesto están trabajando diario en el Partido Liberal Constitucionalista, con cada joven integrando a nueva juventud al partido, a esas jóvenes que pueden venir a inscribirse al 380 también, esta juventud que está ya activada en las regiones tanto del Caribe Sur como el Caribe Norte, organizándose de cara a estas elecciones regionales. Y Ronald, tenemos primicia también para los que nos ven. Aquí vamos a tener a jóvenes no solamente del Pacífico, como bien le dicen a ellos. No me gusta emplear este término porque es dividir a un país que es uno solo, como es Nicaragua. Nicaragua, con las elecciones de la costa regional, perdón, de la costa Caribe, en la región norte y en la región sur, vamos a presentarles a ustedes en gente que habla en misquito, con su respectivo traductor, por supuesto. Ah, sí, gente, claro, que habla en rama, para que oigamos de su viva voz cuáles son los problemas de cada una de sus comunidades. No es Jorgiría, no es Ronald Jiménez, ¿sí?, ni Popo Díaz, quienes van a llegar a impulsar los proyectos y programas que van a presentar en estos procesos electorales, sino son los lugareños, como los que están en San Pancho trabajando en Cucara River, como los que están en El Tortuguero, como los que están en Paigua, que el próximo fin de semana recibirán la visita allí de los delegados para elaborar, trabajar e impulsar todos aquellos programas y proyectos para toda la ciudadanía en cada una de sus circunscripciones. Y también hablemos de algo muy importante como es la costa Caribe Norte, allá muy lejano en Huaspán, Río Coco arriba, Río Coco abajo, en todos esos lugares. Vamos a tener gente de esas comunidades expresándose ante ustedes, como hemos tenido gente que se ha expresado en idioma, en dialecto mayagna. Estos de 16 departamentos, importantes estos 87 jóvenes concejales que están trabajando. Un saludo para Marta López Sánchez también. Diputada. Viva nuestro partido PLC, viva la mujer y viva la juventud liberal, además de que vamos a tener también a la representante de la mujer aquí. Por supuesto, pero ese es un paquetito que lo tenemos muy escondidito, ¿verdad?, para que ustedes, mujeres, todas las mujeres, no solamente del PLC, pero todas, sin excepción, porque la mujer es la que verdaderamente manda con el 51% de la población en este país. No queremos hablar de otros países, sino de Nicaragua, del PLC, sí, de la participación de la mujer y sobre todo de la participación de la juventud. Ustedes son dueños no solamente del futuro, sino del presente del país, y es ante ustedes que nosotros nos inclinamos con un profundo respeto como principal eje de la familia, en donde están ubicados todos los anhelos de cada uno de los ciudadanos de este país. Bueno, y ahí dirigido el partido por una mujer, María de Osuna Ruiz. La secretaria de la juventud, una mujer. Una mujer. La secretaria de la mujer, una mujer. Ahí están, pues, están representadas. Rosita Muñiz, una mujer diputada. Representadas también las diputadas. Marta López, mujer diputada. Diputada, ahí en representando doctora al Partido Navarro, Liberal. Doctora Navarro, que se nos esconde a veces, también una mujer. Es la, nuestra vicepresidenta del Comité Ejecutivo Nacional. La presidenta departamental de León. De León, doña doctora Eneida Escoto, por allí debe andar. También. El departamento de Managua. También. Ruth Cerda. Y ya vea, todas ellas, pues, las esperamos que Carlita participen. Carlita en Granada, que Carlita te llamó Sevilla también. También. Aquí, y que están, van a participar en el programa que vamos a tener nosotros. Vera Nidia Navarrete, ella nos está viendo en Caracho, y que efectivamente no escuché si alguien habla o dice algún tipo de cuestionamiento sobre lo que es tu partido, nuestro partido, el partido de la simpatía de toda la gente. Como decía en Don Quijote, si los perros ladran es porque cabalgamos, estimado Sancho. Así es, y Sancho lo sabía, y por eso mismo es que ahí están las críticas. Como el árbol que da fruto siempre va a ser apedreado. Indudablemente, y así trabajamos, con hechos, con obra, no con palabra.
Descalificar cualquiera puede, destruir cualquiera puede. Es fácil destruir algo que efectivamente ha costado durante mucho tiempo impulsar. Y han querido destruir el liberalismo durante 130, 160 años, pero no han podido. El liberalismo aquí está, porque el liberalismo son ustedes, somos nosotros. Somos todos los que estamos dentro de esta institución PLC, que está dirigida acertadamente por una mujer como es la licenciada María Aide Osuna Ruiz. Han habido quienes nos tiran piedras, quienes hablan, quienes injurian, quienes calumnian, como lo expresó la juventud aquí con Sofía Gadea, pero definitivamente el PLC sigue adelante, sigue adelante de la conducción y de la mano de una mujer como es la licenciada María Aide Osuna Ruiz, quien a pesar de tantos ataques, aquí estamos. Está trabajando, continuará trabajando, y vamos a elecciones regionales. Estamos trabajando en las elecciones regionales, y en las elecciones regionales está una mujer en el Caribe Sur, y allí en el Caribe Sur, Magdalena Herrera, la diputada y presidenta regional, está impulsando en la lejanía, por agua, por mar, por todos lados, hasta por tierra, estos aspectos en donde las circunscripciones van a tener que escoger en sus 15 circunscripciones del Caribe Sur a 8 mujeres y 7 varones. Porque eso dice la ley 331, va a ser presidida por 8 mujeres y 7 varones. Así mismo, y buena llamada de atención la que estaba haciendo la Secretaría de la Juventud referente a que la mujer vaya a poner la denuncia, porque ahora existen 262 comisarías de la mujer. El aumento de femicidio. Sí, el aumento de femicidio debe de bajar en nuestra Nicaragua. Ya fueron registradas, ¿cuántas? 60 mujeres en lo que va del año, según la información. 60 mujeres asesinadas por manos de un hombre. Definitivamente. 68 mujeres víctimas de femicidio. De estos 11 casos se contabilizaron en el exterior. Es decir, aquí hay menos de 60 mujeres fallecidas, pero esta intención del gobierno es reducir este femicidio con la creación de esta de las comisarías de la mujer para la defensa de los derechos de las mujeres, que es también lo que dice nuestra constitución. Es un tema que vamos a tocar aquí a profundidad con ustedes, mujeres. Estén prestas para poner y proponer sus preguntas y lo que tenga que hacer una mujer para defender sus derechos. Aquí van a tener ustedes a la secretaria nacional de la mujer, la diputada Ligia Araos, contestando, respondiendo acerca de los diversos planteamientos que tienen que hacer para terminar con este tipo de cosas. Es cierto, y además que se vienen distribuyendo las cartillas, algo muy importante también, que se distribuyen cartillas para saber cómo se van a ir a poner sus denuncias y ser parte de la defensa de los derechos de ustedes, las mujeres correligionarias, y por supuesto de eso se trata, estar trabajando en conjunto con la Secretaría de la Juventud y la Mujer en el Partido Liberal para la defensa de los derechos de las mujeres. Decía mi abuela paterna, María Elsa Solís, que en paz descanse, María Elcita, mi abuela, decía algo: quien habla y dice de una mujer es un cocheche. Eso decía. Un cocheche. Un cocheche. No sabía qué quería decir con eso, pero siempre, siendo nosotros chavalos hace muchas lunas, ahí hablaba María Elsa Solís, mi abuela paterna. Abuela paterna decía: quien habla o dice o hace un comentario sobre alguna mujer es un cocheche, decía. Ah, pues imagínese, pues, cuántos cocheches andarán por ahí. Las comisarías de la mujer van a entrar en acción. Ya van a entrar en acción, supuestamente. Pues hay que siempre poner la denuncia, sobre todo a las personas que insultan a la mujer. Entiendo. Esto no puede seguir existiendo, ¿verdad? Vamos a agarrar ese tema. El tema va a estar muy interesante el día de mañana, y por supuesto ustedes tienen que participar. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o escriban a través de la cuenta del PLC TV, y vamos a estar hablando sobre este importantísimo tema como es el derecho de la mujer en Nicaragua. La que calla otorga. Por supuesto que los esperamos el día de mañana con este programa. Muy emocionado, vamos a estar contentos de que ustedes participen en la cuenta del PLC. El PLC habla con su pueblo. Hasta entonces, un abrazo por parte de nosotros, del área de comunicación y del Partido Liberal Constitucionalista. Hasta entonces. Saludos, jóvenes, saludos, mujeres.
PLC, preparado para las elecciones regionales de la Costa Caribe 2024. Suscríbete en nuestra página de YouTube, Partido Liberal Constitucionalista. Danos like en nuestra campanita y síguenos en nuestras redes sociales. PLC, el partido de la gente. Llámanos y danos tu opinión, sugerencias y denuncias de todo lo que está pasando en tu municipio. Repórtate de donde estés a nuestras líneas telefónicas 8182-8684, 5738-7656 y al 5731-7016. Y síguenos en nuestras redes sociales. El PLC habla con su pueblo. Hoy, los aquí presentes, creemos que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria, y que como hace 130 años, estamos dispuestos a dar la vida si es necesario, por defender la patria y nuestro derecho a vivir en libertad. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva! ¡Viva el PLC! ¡Viva! La libertad que un hombre hizo realidad, y hoy conmueve nuestro cuerpo y espíritu de ser nicaragüense. ¡Viva la Revolución Liberal de 1893! ¡Viva! ¡Viva José Santos Zelaya! ¡Viva! ¡Viva el Partido Liberal Constitucionalista! ¡Viva! 130 años de la Revolución Liberal. Somos un partido organizado, con estructura en los 153 municipios del país. Somos un partido fuerte, activo, que da la cara por nuestro pueblo, por nuestra amada Nicaragua. Un partido comprometido, fieles creyentes de la libertad, igualdad y justicia. Somos Partido Liberal Constitucionalista. En tu municipio, el cambio está con vos. PLC, el partido de la gente. El liberalismo rechaza toda conducta extrema, renuncias a los eufemismos y a las posiciones eclécticas, preconiza la armonía funcional y solidaridad del individuo y de la sociedad. El liberalismo busca mejorar las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de las personas. Es una doctrina que evita los privilegios y la explotación del hombre por el hombre, porque vulneran la equidad, igualdad, la fraternidad y la solidaridad humana. Por eso y más, ¡viva el liberalismo! Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?
Esto fue PLC TV, El Canal, una producción y dirección de la Secretaría Nacional de Comunicación y Prensa del Partido Liberal Constitucionalista PLC. Nos vemos en nuestra próxima edición de PLC TV, El Canal.